No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde Cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como el salvado muy dos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirena. Recorriéndome las venas por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata. Canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, yo te amo desde Ataco hasta mi Anguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa corriéndome las venas, como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Te amo desde el llano hasta la sierra. Gobierno inicia histórica inversión de presupuesto 2021 en salud, educación y seguridad. Explosión en local de comida rápida en Santa Ana deja más de 20 personas heridas. Entre las víctimas hay niños. Alcalde Ernesto Mason despide a empleados municipales para privatizar la recolección de la basura. Habitantes de Valle Verde y Popotlán, en Apopa, están inundados de basura por falta de recolección de la comuna. Inglaterra endurece el aislamiento a partir de este miércoles para evitar la propagación del COVID-19. El 1 de enero entró en vigencia el Presupuesto General de la Nación 2021, aprobado en la Asamblea Legislativa durante un madrugón el pasado 24 de diciembre. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, amplió las modificaciones realizadas a lo aprobado en favor de la población. Seguridad, salud y educación son los rubros más beneficiados con el presupuesto 2021, después que el presidente de la República, Nayib Bukele, en una estrategia en beneficio de la población, desestimara el madrugón que intentaron los diputados del pasado 24 de diciembre. El presupuesto ya es ley y entró en vigencia el pasado 1 de enero. Se asegura el 43% en inversión social, una cifra histórica en el país. Es por eso que el ministro de Hacienda salió al paso y desmintió a la oposición. El gobierno de la República
El gobierno del presidente Nayib Bukele es un gobierno responsable. El presupuesto ha entrado en vigencia desde el primer día de enero y las publicaciones se han realizado en el Diario Oficial. También está asegurado el incremento de la pensión. Tendremos que verificar a partir de que llegue la nueva asamblea cómo solucionamos el tema de la pensión mínima, porque esto requiere una reforma integral. Hay que recordar que se incrementó de 200 a 300 dólares la pensión mínima. Este es un logro también de lo que el presupuesto conlleva y es un beneficio que en gobiernos anteriores nunca se dio. Al no sancionar los 11 decretos, el gobierno desarticuló el plan de los partidos políticos de querer entregar 366 millones de dólares a los alcaldes de cara a las elecciones del próximo 28 de febrero. El decreto 803 contiene un crédito por 250 millones. Pero de esos 250 millones, los diputados secuestraron 125 millones para los alcaldes. Entonces, creemos que ese es un robo descarado, sobre todo porque no hay justificación para entregarle fondos en este momento para que paleen la emergencia por COVID-19. El año anterior, en reiteradas ocasiones, se les brindó financiamiento a los alcaldes, pero las obras no se reflejan para la población en medio de la pandemia. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y en ese mismo sentido, el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió a la inversión que se realizará con el presupuesto aprobado para este 2021, que además incluye plazas y bonos para el personal médico que ha estado al frente de la pandemia por COVID-19. Tenemos una inversión asignada en el presupuesto de 83 millones. Por primera vez se está equiparando la inversión con el gasto en funcionamiento del Ministerio de Salud. Esto nunca antes se había visto. Se está incrementando ese presupuesto, ese porcentaje del PIB. Va a tener mucha más facilidad de acceso. Vamos a tener la capacidad de poder ir implementando nuevas estrategias para poder acercar los servicios de salud. Y, por supuesto, la población salvadoreña va a tener una atención sanitaria de mucha mayor calidad y, por supuesto, con mucha mayor facilidad de acceso. A la exposición del titular de salud se sumó la ministra de Educación, quien considera que el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo lo correcto en sancionar algunos decretos del presupuesto y vetar otros, sobre todo porque con eso se podrá iniciar con los proyectos programados, dijo la funcionaria Carla Hananía de Varela, quien agregó que gracias a esta acción los estudiantes serán dotados con computadoras. Correcto, porque su principal preocupación es que los estudiantes tengan su computadora. Y es tan importante esto, puesto que en el protocolo regreso a clase, la modalidad de enseñanza va a ser la modalidad semipresencial a través de las 4 plataformas que tenemos. Y luego de la sanción parcial de los decretos que contienen el presupuesto 2021, algunos diputados siguen sin aceptar la decisión del presidente de la República porque limitaría a acceder a fondos para la campaña política de sus alcaldes. La sesión plenaria que quedó abierta el año pasado se reanudó y en la primera jornada laboral 2021 fue cerrada, pero no el tema del presupuesto aprobado la madrugada del 24 de diciembre, ya que fue sancionado parcialmente por el presidente, luego que los diputados hicieran asignaciones no planteadas por el Ejecutivo. El mandatario había advertido que no aceptaría un presupuesto que redujera fondos a la inversión social y la seguridad. Es una buena noticia que el señor presidente haya sancionado de manera parcial el presupuesto. Digo, es una buena noticia, aunque debiese ser una excelente noticia que todo hubiese sido sancionado, pero el señor presidente tiene razón. No es que no se les quiera ayudar a los alcaldes necesitan, pero prácticamente se les está dando dinero para la campaña electoral. El mandatario vetó 2 de los decretos que contenían fondos por cerca de 300 millones de dólares, destinados en su mayoría a las municipalidades de FMLN y ARENA, así como a algunas ONGs cercanas a estos partidos políticos. En buena hora comenzamos este año con esa tarea también cumplida por todos ustedes y los que tuvieron a bien votar por él. Lo que estamos garantizando en este presupuesto son los fondos del FODES, que siempre se presupuesta. Nadie ha hecho un favorle a nadie, si es un trabajo que tienen que hacer los diputados, que tenemos que hacer los diputados a favor del pueblo. Ahora, el sacrificio tendrá que ser el Ejecutivo de a ver cómo resuelve, cómo le favorece
ese presupuesto a la gente. Lo cierto es que El Salvador ya se encuentra ejecutando desde el 1 de enero el presupuesto 2021. Las fracciones dicen estar a la espera de los detalles de la sanción del mandatario salvadoreño, así como del veto. Maricela Núñez, Noticiero El Salvador. En respuesta a las posiciones expuestas por los diputados, el presidente de la República, Nayib Bukele, expuso a través de su cuenta de Twitter: ya es 4 de enero y los diputados ya empezaron a mentir sobre el presupuesto 2021 y los vetos y sanciones que este servidor hizo para proteger los recursos del pueblo salvadoreño y garantizar que todos los beneficios se cumplan desde el día 1 de enero, puntualizó. Y a inicios del año 2020, la alcaldía de San Salvador, gobernada por Ernesto Mason, despidió a cientos de empleados municipales de la unidad de desechos sólidos sin ninguna justificación. En demanda, los afectados exigen ante las autoridades una pronta solución a este problema. ¡Reinstalo! ¡Reinstalo! Es la exigencia de los miembros de sindicatos Astram ante despidos masivos en la comuna capitalina perpetrados por la administración del alcalde Ernesto Mason. Dos demandas bien claras. Una, los robos que ha hecho a los trabajadores, a más de 5.000 trabajadores que les ha robado las retenciones legales el alcalde Ernesto Mason. Dos, que detenga el proyecto de privatización. Tres, el reinstalo de inmediato de todos los compañeros, los 150 compañeros que han sido despedidos. En los últimos despidos que ha llevado a cabo fue el regalo navideño que le dio a los 30 compañeros ahora el 30 de diciembre el alcalde Ernesto Mason. Los sindicalistas, como medida de presión, bloquearon el paso sobre la Quinta Avenida Sur frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, según dijeron, tomarán estas y otras medidas que sean necesarias para que el procurador Apolonio Tovar tome cartas en el asunto. Queremos decirle a Ernesto Mason y al procurador de Derechos Humanos Apolonio Tovar que como clase trabajadora organizada vamos a dar una batalla frontal contra estas medidas totalmente autoritarias del alcalde y que si él quiere verlas en las calles al movimiento sindical, ahí estaremos. Entre los despedidos se encuentran jóvenes y madres solteras que lamentan no poder tener un trabajo para llevar el sustento hasta sus hogares y exigen ser reinstalados en sus labores. Tengo dos hijas pequeñas, soy el sustento de mi familia y gracias a la arbitrariedad que hizo el alcalde, ya no puedo llevar el sustento a mi familia. Solo no nos dejan ingresar bajo presión de miembros del CAN en dichas instalaciones de nuestros centros operativos a laborar y solo porque ese día nos manifestamos públicamente sobre la mala administración del alcalde y la deuda que tiene con los trabajadores y los descuentos a empleados. Son casi 200 empleados despedidos en 2020 y temen que continúen en este 2021 debido a que tienen conocimiento de un proceso de privatización de los servicios de recolección de desechos sólidos. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Hablando de desechos sólidos y alcaldías, montañas de basura se han convertido en el dolor de cabeza para los habitantes de la colonia Valle Verde y Popotlán, esto en el municipio de Apopa, sin que el alcalde del Partido Arena brinde una solución al problema ambiental que ya se genera. Gusanos, moscas y montañas de basura se han convertido en el dolor de cabeza para los habitantes de la colonia Valle Verde y Popotlán en Apopa, sin que el alcalde del Partido Arena resuelva algo. Se siente el mal olor, se siente, los gusanos salen, andan por todo aquí, o sea, nosotros ya no aguantamos. Lo que queremos saber, ¿dónde está el dinero que el presidente les ha dado para que hagan todo lo que tienen que hacer en las comunidades? Aseguran que el tren de aseo municipal tiene más de un mes de no pasar y que están cansados de la situación, pues la salud de sus familiares está en riesgo. Además, las ventas se ven afectadas por el mal olor y la gran cantidad de moscas. Para muchos es de preocupación por ser su única fuente de ingresos. Son nubes de moscas. Ahora se han abortado de aquella ventana. Yo tengo un nieto tiernito que es el que acaban de entrar ahí. Hasta cerrada la mantengo yo porque es suerte de moscas.
pero es la basura. La misma situación están sufriendo en la colonia Popotlán. El alcalde Santiago Zelaya no brinda el servicio de recolección de basura. Pues esto lo tenemos desde hace 2 años, por decirlo así, pero más que todo se incrementó desde el año pasado. Desde el año pasado nosotros tenemos esa excesiva basura, el gusanero, el mosquero. Según lugareños, esto no es nuevo. Nosotros aquí pues ya no aguantamos ese basural. Tenemos tiempos, años y años de ver esos basurales aquí, ¿va? Porque el señor alcalde, principalmente que está ahorita, no se preocupa por nada. Los vecinos esperan que este problema se resuelva lo más pronto posible. De no ser así, amenazan con cierre de calles. Y cambiamos de tema. El no contar con los permisos necesarios llevó a trabajadores del Ministerio de Obras Públicas a desmontar una valla con propaganda electoral. La acción provocó descontento entre los candidatos Ernesto Mason y Margarita Escobar, quienes mostraron su inconformidad en sus redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, respondió: "Ustedes aprueban las leyes y ahora las quieren irrespetar. El Salvador no es la finca de arena, no se equivoque, en relación a las declaraciones de los políticos". Obras Públicas aplicó el artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, que señala que no se permitirá la instalación de anuncios o rótulos dentro de derecho de vía, ni sobre señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes, alcantarillados, árboles, rocas, piedras y muros. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos este bloque con malas noticias. Más de 20 lesionados y 50 puestos de venta destruidos es el saldo que dejó una explosión en el mercado central. Esto ocurrió en Santa Ana. Al lugar se trasladaron autoridades y cuerpos de socorro para brindar las atenciones necesarias ante este sorpresivo hecho. Los vendedores del mercado central en Santa Ana vivieron una total pesadilla. En el primer lunes del 2021 no imaginaron que en el transcurso de la mañana sus puestos de venta serían destruidos por completo tras una explosión generada en un local de comida rápida. El volado y el pollo explotó, ya van 2 veces que explota eso. Yo no sé por qué no quitan eso de ahí, si mire cuánta gente en peligro. Y ahí vendo yo en la mera entrada. ¡Ja! Terrible, momentos de angustia. Sí, pero gracias a Dios no nos pasó nada, hay heridos. Según relatan testigos, desde un camión contenedor suministraba gas al local de comida rápida y en un abrir y cerrar de ojos se generó la explosión afectando a decenas de negocios. Un vehículo fue que pasó encima de la manguera del tanque, del gas de Don Pollo. Entonces la presión de la manguera con el auto hizo que explotara el tanque principal de Don Pollo. Por eso fue el incendio, por la explosión. Y la gran explosión, mire, nosotros queríamos cerrar con mi compañero y el impacto no permitió, les cayó a mi jefe, ahí pueden ver ustedes, les cayó el encelado y a mi otro compañero igual salieron algo heridos. Sentimos el estruendo que hay del gas, ese gran estruendo que hubo allí, nosotros nos impactamos y el impacto no hubo tiempo para hacer nada. La explosión deja a más de 20 personas con lesiones, entre ellos 2 menores de edad que fueron trasladados por cuerpos de socorro a hospitales. Por el momento, el estado de salud de estas personas se desconoce. Estos escenarios pueden ocurrir por el mal manejo, por las malas prácticas de seguridad que no se tienen y por supuesto desconocimiento de qué hacer en caso de tener una fuga. Por eso es bien importante decirle a la población, cuando tengan una emergencia, por favor llamen inmediatamente al 913 del Cuerpo Bombero para poder ayudarle, darle las asesorías, darle atención y poder visitarles y poderle dar las recomendaciones para prevenir sucesos que pueden ser de una pequeña magnitud como escenarios como estos que son fuertemente. Según la información brindada por las autoridades, son más de 50 puestos de venta los que resultaron destruidos a causa de la expansión de la explosión. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y para dar continuidad a este tema, nos trasladamos con la periodista Kenny Monzón hasta el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum para que nos brinde un informe actualizado sobre la situación de 2 niños que resultaron con quemaduras. Comentarles que 2 de los menores, de los 3 que resultaron con quemaduras graves, fueron trasladados al Hospital Blum. Uno de ellos es un menor de 7 años y un bebé de 3 meses que resultó con el 15% de su cuerpo con quemaduras.
Pero para darnos más información tenemos las declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alaví. Uno de ellos es un menor de edad de 3 meses, el cual recibió una quemadura grave de la vía aérea, por lo cual está con ventilación mecánica invasiva. Al momento tiene también un 15% de superficie corporal afectada, más quemadura grado 2, con lo cual está recibiendo todo el tratamiento. Ya se encuentra en la unidad de máxima urgencia del Hospital de Niños Benjamín Blum, siendo atendido por parte de profesionales de la salud, de un equipo multidisciplinario. Y el hermano de este menor también resultó con quemaduras que afectan el 6% de la superficie corporal. Son quemadura grado 1, grado 2, el paciente está bastante estable. También comentarle, amigos televidentes, que los menores fueron trasladados junto a sus padres, quienes también están siendo observados por quemaduras leves. Para eso, más información, tenemos al director del Hospital Blum, que nos va a ampliar información. Sí, venía acompañado de ambos padres, papá y mamá, ¿verdad? ¿Y ambos también han sufrido quemaduras? Han sufrido quemaduras también los padres, pero están estables, ¿verdad? También informarles que por el momento se descarta traslados al exterior. Los menores se van a mantener en el Hospital Blum en constante monitoreo para descartar cualquier complicación de salud. Nosotros también vamos a estar pues llevándole la información a primera mano hasta sus hogares. Gracias por informarse con Noticiero El Salvador. Qué lamentable situación. Lo importante es que tanto los niños como sus padres ya reciben atención especializada. Seguimos con más. Y siempre haciendo referencia a las estadísticas registradas durante el periodo vacacional, el viceministro de Transporte informó que durante las vacaciones recién finalizadas hubo un incremento de los fallecidos con respecto al mismo periodo del año 2019. Saúl Castelar lamentó que conducir bajo los efectos del alcohol fue una de las principales causas de percances viales. Pese a que los accidentes de tránsito disminuyeron durante el año pasado, al finalizar, la cifra de fallecidos incrementó. Según el Viceministerio de Transporte, del periodo comprendido del 15 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021, registraron 105 fallecidos, mientras en el mismo periodo, pero del 2019, fueron 95. Se debe principalmente a un incremento que hemos tenido este año. Este año, en lo que va del año del 1 al 3 de enero, hemos tenido 6 fallecidos más que el año pasado. Esto representa pues un incremento que creo que se explica un poco al hecho de que desafortunadamente este año tuvimos un periodo de vacación largo. De acuerdo con las autoridades, la principal causa de accidentes es la distracción al volante y la invasión de carril. Sin embargo, en el periodo vacacional, conducir bajo los efectos del alcohol fue una de las razones de estos percances. Normalmente el alcohol es la octava causa en el año en accidentes, subió a la séptima causa en este periodo vacacional, es decir, tuvimos más impacto de las bebidas alcohólicas y se han procesado a la fecha aproximadamente 70 personas por el tema de conducción temeraria durante el periodo de vacaciones. En cuanto a cifras por año, el 2019 resultó con más accidentes, con un total de 1,170, y en el 2020 hubo 1,119, al tiempo que informaron que en un 35% de los fallecidos fueron motociclistas. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Vamos a cambiar de tema. En las últimas 24 horas, más de 2,200 pruebas PCR se han realizado en el país. Esto en busca de nuevos casos de COVID-19, estrategia que permite atender oportunamente a los pacientes y evitar más contagios. 47,087 casos confirmados de COVID-19 se registran en el país desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud ha realizado un trabajo titánico para detectar a tiempo la presencia del virus en los salvadoreños. De los más de 47,000 contagios, 38,736 han sido identificados por búsqueda en los barridos comunitarios y tamizajes a nivel nacional. El resto son nexos epidemiológicos. Este domingo se reportan 284 nuevos casos y 6 personas fallecidas. Los casos activos son 3,719, de los cuales 1,248 son asintomáticos, 1,126 se encuentran estables, 886 en estado moderado. Los graves son 400 y 59 salvadoreños en estado crítico. En las últimas 24 horas se realizaron 2,224 pruebas a nivel nacional. En total, a la fecha, el sistema de salud registra 631,180 tamizajes efectuados.
El llamado de las autoridades es a cumplir con los métodos de barrera para prevenir nuevas transmisiones. Las autoridades del Gabinete Ampliado de Salud brindaron detalles de las acciones de vigilancia para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante la temporada de Navidad y fin de año y lamentaron que varios negocios han desatendido o relajado las medidas. El gobierno, en un esfuerzo interinstitucional, realizó 626 inspecciones en bares y restaurantes durante la temporada de fin de año, constatando un alto nivel de incumplimiento de protocolos sanitarios, una situación preocupante para las autoridades dado que la pandemia por COVID-19 continúa. En los cuales nos hemos repartido como institución la Defensoría del Consumidor, FOSALUD, también junto con el apoyo mismo del Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado que velan precisamente para resguardar ambientes que sean seguros para los consumidores. En este caso podemos ver que muchas veces predomina más el hecho de que lleguen más personas a los establecimientos que lo que se puede tener dentro del mismo, ¿verdad? Y eso sobre todo lo pudimos verificar en lo que son los lugares turísticos, en los cuales incluso se tuvo que cerrar alguno porque ya había sobrepasado el límite de aforo, ¿verdad? El ministro de Salud explicó que si bien el país ha obtenido los mejores resultados de la región en el manejo de la pandemia, no debe de relajarse las medidas, ya que el coronavirus ha venido para quedarse como parte de las enfermedades endémicas. Y precisamente para poder contrarrestar esto necesitamos aplicar todo lo necesario para limitar la transmisión, generar una inmunidad, y es por eso que ya se tiene todo el plan en el cual se están terminando de adecuar y de crear todas las áreas, los 156 lugares donde se va a aplicar las estrategias que se integran precisamente y que generan esa inmunidad y esa defensa a la población salvadoreña. Es por eso que el gobierno continúa preparando las condiciones para la vacunación contra esta enfermedad. Son un total de 9 millones de vacunas las que se suministrarán para inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. El funcionario explicó también que por hoy el sistema de salud es más robusto que en años anteriores, por lo que el proceso de vacunación se realizará en el menor tiempo posible. A toda la población salvadoreña hay que redoblar los esfuerzos, hay que unirnos para poder cumplir esos protocolos de bioseguridad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Autoridades del Ministerio de Obras Públicas informaron que la construcción de los 156 módulos para la atención de las vacunas de COVID-19 lleva un 85% del avance. Las estructuras cuentan con accesibilidad universal y con las condiciones necesarias para contener y aplicar la vacuna contra el coronavirus de acuerdo con la información oficial. Luego de la vacuna, los módulos serán utilizados como bibliotecas virtuales para los alumnos de las escuelas públicas. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social tendrá una importante participación en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en los próximos meses, que se realizará en el país de manera gratuita y voluntaria. Somos un gobierno articulado, unido y conformamos un gabinete de salud. Entonces el Seguro Social, como parte de este gabinete, va a participar también en el proceso de vacunación. El Salvador contará con 156 puntos en todo el país donde será colocada la vacuna que brindará inmunidad contra el COVID-19. Más de 10 módulos serán parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Dentro de estas 12 van a ser del Seguro Social y se van a encontrar 6 fuera de San Salvador y 6 en el área de San Salvador. Esto permitirá cubrir los 83 centros de salud del Seguro Social a nivel nacional y a todos sus derechohabientes. Todo esto ha sido planificado porque estos centros que se han destinado son cabezas de red de nuestras clínicas comunales. Las cabinas van a estar distribuidas, como les digo, 6 en San Salvador y las otras en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, Usulután, Aguachapán y San Vicente. Mientras la vacuna llega, el IS continúa atendiendo cotizantes con sospechas o confirmados con el virus. Por el momento se encuentran hospitalizados 128 pacientes con esta enfermedad. Tenemos un área completamente aislada para que la población pueda ir a pasar consulta por problemas respiratorios y tenemos 2 centros hospitalarios en los cuales estamos teniendo que son totalmente COVID, que son el Hospital Regional San Miguel y el Hospital Amatepec, donde estamos teniendo toda la hospitalización de los pacientes COVID, son COVID exclusivamente. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. En más noticias, la ministra de Educación anunció que el regreso a las clases se mantendrá en modalidad semipresencial y que más de 4.000 centros educativos públicos han presentado sus protocolos, así como 600 colegios privados.
Carla Hananía dijo que, aunque tiene programado un retorno a las aulas la primera semana o segunda de febrero, todo dependerá de lo que indique el Ministerio de Salud. Termómetros digitales como estos estarán en las entradas de los centros escolares para verificar la temperatura de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Estamos listos para enfrentar lo que sea. Precisamente los primeros en retornar a las escuelas es el personal administrativo. Son del Instituto Nacional Manuel José Arce y la ministra de Educación se reunió con ellos para escuchar sus necesidades. Nosotros hemos dado instrucciones a todo el personal de utilizar su presupuesto, o sea, el presupuesto escolar que el ministerio les da para comenzar a comprar sus implementos de limpieza y desinfección. Para este 7 de enero está previsto regresen los maestros. La ministra también informó que más de 4.000 escuelas han presentado sus protocolos y 600 colegios privados. Y con los maestros se va a empezar ya a trabajar la parte pedagógica. ¿Cómo vamos a recibir a los niños? ¿Qué metodología vamos a implementar para nivelarlos? Primero para evaluar. Estos pupitres que ahora están solos, para la primera o segunda semana del mes de febrero podrían tener la presencia de estudiantes. Así lo ha dado a conocer la ministra de Educación. Pero todo dependerá de cómo evolucionen los casos de COVID-19. Ustedes no están obligados a que sus hijos vayan presencialmente a la escuela, pero es importante que los matricule, porque de esa manera sus hijos van a tener acceso a las cuatro plataformas a través de las cuales van a poder estudiar desde casa. Las autoridades del Ministerio de Educación advirtieron que las universidades también deben manejar la modalidad semipresencial para su regreso. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Luego de confirmar un récord de contagios por COVID-19, el primer ministro británico decretó un confinamiento estricto que se extenderá hasta el próximo mes. Toda la información relacionada al mundo y la pandemia del coronavirus a continuación. Reino Unido registró un récord de contagios con 58.784 nuevos casos. El empeoramiento de la situación sanitaria obligó al primer ministro a decretar un confinamiento total en Inglaterra hasta mediados de febrero. Boris Johnson calificó de frustrante y alarmante la velocidad con la que se esparce la nueva variante del virus, causando que las hospitalizaciones y las muertes aumenten. Brasil confirmó sus dos primeros casos de la nueva variante del COVID-19 que se detectó por primera vez en Reino Unido. El primer caso es una mujer de 25 años de la ciudad de Sao Paulo, que tuvo contacto con viajeros que habían estado en Gran Bretaña. El otro caso es un hombre de 34 años que tuvo contacto con ella. En Chile, las autoridades reportaron el segundo caso de la nueva cepa británica del coronavirus. Se trata de un pasajero que llegó al país en el mismo vuelo donde se detectó el primer caso. Desde el próximo 7 de enero, Chile exigirá un examen de PCR con al menos 72 horas de anterioridad al ingreso al país y permanecer en cuarentena por 10 días. En Perú, el avance de la pandemia está dejando sin camas a las unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes con COVID-19 en los centros de salud de Lima y Callao, donde solo disponen de 16 camas UCI con ventilador. La situación es peor en las regiones de la costa norte del país, donde todas las camas UCI ya están ocupadas. Donde también aumentaron los contagios es en España. Entre el 31 de diciembre y el 3 de enero se registraron más de 30.000 nuevas infecciones y 241 fallecidos. Expertos advierten de un repunte en los próximos días como consecuencia de las reuniones de Navidad y fin de año. El mundo acumula más de 85 millones de contagios de coronavirus según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, siendo Estados Unidos el país más afectado, seguido de India y Brasil. En cuanto a los fallecidos, el conteo informa de más de 1.8 millones. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Impresionante la situación del COVID por el mundo y autoridades de gobierno han informado que ya se entregaron más de 210 mil paquetes solidarios en los municipios más poblados de San Salvador. Los detalles nos los presenta el periodista Víctor Hernández.
Los ministros de Obras Públicas, Defensa y el viceministro de Transporte dieron a conocer un balance de la entrega de los paquetes alimenticios. Desde este fin de semana, el gobierno inició la tercera entrega en los municipios de Apopa, Nejapa, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque. Donde se está velando porque se llegue cada uno de estos paquetes a la puerta de la casa de las familias y que no pase como antes, donde se robaban los impuestos de los salvadoreños. Ahora los impuestos se trasladan directamente al pueblo. Varias instituciones articuladas que están trabajando para llevar los paquetes hasta la puerta de su casa, dijo el ministro de la Defensa. Además, colaboran 1,000 reos en fase de confianza, así como elementos de la PNC y la Fuerza Armada. La entrega de 70,000 paquetes alimentarios para 70,000 familias salvadoreñas. Eso es lo que se tiene programado por día, se va logrando. Si queda falta algo de un día, se complementa al día siguiente de manera inmediata. Hemos logrado las metas de distribución, como ya se mencionó. Este día pues estamos trabajando lo que es Mexicanos, aparte de Ciudad Delgado todavía. Y en los próximos días vamos a estar trabajando también los municipios de Tuxtepeque, San Martín, Ilopango y Soyapango. En aproximadamente una semana se entregarán 1.4 millones de paquetes solidarios, informaron las autoridades. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y continuamos con este mismo tema. El trabajo por garantizar la seguridad alimentaria en el país no se detiene. Solo en los últimos 3 días, el gobierno completó la entrega de 210,000 paquetes. Este fin de semana, los equipos integrados por la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, voluntarios de gobierno y privados de libertad en fase de confianza visitaron las colonias de los municipios de Apopa, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Nejapa. Contenta porque es una gran ayuda que nos da el presidente Nayib, gracias a él por estar siempre acordándose de nosotros los salvadoreños. Me siento súper agradecida porque gracias a Dios nos tocó vivir esta pandemia con un presidente como Nayib Bukele. Y que Dios lo bendiga por todas las buenas obras que está haciendo con nosotros, pueblo. Los paquetes son entregados casa por casa. La meta es que 70,000 familias salvadoreñas reciban cada día un paquete de alimentos como parte del programa de emergencia sanitaria que garantiza la nutrición de las familias afectadas por la pandemia del COVID-19. Y le agradezco al gobierno que nos está sosteniendo con todas estas ayudas. Le damos gracias a este gobierno que nos está dando la canasta básica de casa, cada hogar. Le damos agradecimientos a él, ¿verdad?, por el regalo que nos está dando. Ningún presidente había hecho eso por nosotros. Sería primera vez. Y le estamos bien agradecidos, infinitamente. Desde inicios de la pandemia, el gobierno ha priorizado la salud de la población y su seguridad. Este fin de semana también atracó otro buque en el puerto de Acajutla, con cerca de 480 toneladas métricas de alimentos. Vamos a más información. Claudia Díaz, continúan con las siguientes fases del plan control territorial. Es uno de los propósitos del gobierno del presidente Nayib Bukele, que destaca resultados positivos en su estrategia de seguridad pública. Pese al bloqueo financiero ejecutado por los partidos Arena y FMLN contra el Plan Control Territorial, el ministro de la Defensa aseguró que continuarán trabajando en la reducción en la cifra de homicidios. El año 2019, en junio, cuando nosotros recibimos, cuando el señor presidente recibió como presidente de la República, había un promedio de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes. Terminamos el año 2020 con un promedio de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Además, el funcionario castrense dijo que apoyarán a la policía para evitar que se den asesinatos como los registrados en los primeros días del 2021. Los primeros días de enero ha habido un leve incremento. Es algo que no debería estar pasando porque obviamente nosotros, los que estamos colaborando con la Policía Nacional Civil, quisiéramos que todos los días fuera reduciendo. Pero estamos seguros que al final del mes vamos a lograr siempre
es mantener los niveles. También el ministro señaló que han redoblado esfuerzos donde hay presencia de grupos delictivos y para continuar en el combate contra la criminalidad, destacó la importancia de continuar con las siguientes fases que comprende el Plan Control Territorial. Hemos ya redoblado esfuerzos en algunos lugares. Habían pobladores de Altavista que estaban pidiendo más presencia. Desde el día de anoche ya se reforzó la presencia en esos lugares. Llegará un momento en que sí ya va a ser necesario la adquisición de recursos para poder ejecutar en sus siete fases el Plan Control Territorial. Para el 2021, la Fuerza Armada de El Salvador tiene programado ejecutar proyectos en coordinación con Estados Unidos y que por la pandemia no se desarrollaron el año anterior. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Y a propósito de la reducción de homicidios, el presidente de la República publicó en su cuenta de Twitter un artículo con trazos de imparcialidad, dice el mandatario. Creo que hasta bien intencionado, lástima que no quieran ver lo evidente. Eso de que solo pasó, porque pasó, entre comillas, justo cuando iniciamos el plan, debería decirles algo. La única respuesta lógica es el Plan Control Territorial, señaló el mandatario al retomar esta publicación. En estos momentos, El Salvador registra la tasa más baja de homicidios de los últimos 17 años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno, los diputados de Arena y el FMLN mantienen secuestrados los fondos para ejecutar la fase 3 del Plan Control Territorial. Disminuir la cantidad de homicidios violentos fue el discurso que los gobiernos de Arena y FMLN quisieron cumplir, pero sin aplicar mayores esfuerzos. Durante la administración presidencial de Elías Antonio Saca y su plan denominado Supermano Dura, ocurrieron 3.193 muertes violentas por un año. Mientras que el gobierno de Mauricio Funes, y pese a la aplicación de la mega estrategia de seguridad Tregua con pandillas, se incrementaron las muertes violentas a 4.397 anualmente. Y con Salvador Sánchez Serén, la sangre de 4.635 personas corrió en un año. A pesar de implementar un plan de nombre, El Salvador Seguro, aunque siguieron contándose las muertes, incluso en esa administración se alcanzó la mayor cantidad de homicidios de las dos últimas décadas. Y con tan solo un año en el gobierno, la administración del presidente Nayib Bukele ha logrado disminuir un 50% de las muertes. Se contabilizan 1.566 homicidios. Esto significa que este gobierno ha salvado la vida de 1.627 salvadoreños en comparación a los últimos 17 años. Pero a pesar de los resultados que está generando el Plan Control Territorial, el gobierno no cuenta con los fondos para financiar las restantes seis fases que contempla la estrategia de seguridad, porque los diputados mantienen secuestrados los recursos. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha confirmado que de ser uno de los países más violentos del mundo, estamos en camino a la seguridad. En El Salvador se contabilizan 36 días sin homicidios desde los acuerdos de paz. Y el gobierno asegura que se podrán alcanzar más resultados si los diputados liberan los fondos para la seguridad. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Cambiamos de tema y la siguiente es una excelente noticia. Canal 10 invita a su audiencia a sintonizar el nuevo espacio de entrevista que ofrecerá en su programación matutina. Un espacio en el que se abordarán los principales temas que ocupan la agenda nacional desde un enfoque distinto al tradicional y que será conducido por nuestra estimadísima Marisol Dorat. A partir de este 5 de enero, los salvadoreños podrán sintonizar la nueva entrevista que ofrecerá Canal 10 a sus televidentes. Se trata de AM, conducida por la destacada periodista y presentadora de sólida trayectoria Marisol Dorat, espacio que será transmitido desde las 6:30 de la mañana. Muy emocionada de poder empezar cada jornada y esperando que la audiencia de Noticiero El Salvador también nos acompañe en AM. Una entrevista de lunes a viernes de 6:30 a las 8 de la mañana, conducido por esta servidora. Será un placer, por supuesto, estar acompañando el amanecer, el inicio de cada jornada de todos los salvadoreños. La entrevista AM será un espacio de análisis, discusión y debate sobre temas de la vida nacional e internacional desde un enfoque político y con la participación de funcionarios y la ciudadanía.
inicien bien informados sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país y tengan una mirada amplia sobre los diferentes temas. Y más importante aún, queremos que la audiencia participe a través de las diferentes plataformas digitales. Se abre este espacio para que los salvadoreños puedan hacer las preguntas. Están invitados todos. Canal 10 es de los salvadoreños. Este es un espacio del país. Y aquí, en este espacio de entrevistas, podrán participar todos. Esperamos que todos nos acepten la invitación. La veracidad será una de sus principales características. Esperamos romper con esa desinformación que existe. Vimos necesario como Canal 10 la urgente necesidad de un espacio para que los salvadoreños inicien con la verdad. Sintonice la entrevista AM a través de la señal de Canal 10 y sus diferentes plataformas digitales. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Internacionales. Los espero en AM mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Damos paso a las noticias internacionales. En Croacia, el terremoto de hace casi una semana aún mantiene a miles durmiendo a la intemperie. Las labores de remoción de escombros continúan, aunque el clima se les está complicando. El gobierno croata decretó el estado de catástrofe para tres provincias centrales, las más golpeadas por el terremoto de magnitud 6.2 que sacudió al país el pasado martes, causando 7 muertos y 26 heridos, además de la destrucción de miles de edificios. La decisión adoptada con base a la ley del sistema de protección civil establecerá un orden de responsabilidades y manejo de la crisis que facilitará la toma de decisiones relacionadas a resarcir los daños ocasionados por el sismo. Entre estas estaría la búsqueda de viviendas para la población que las perdió. Casi ha pasado una semana y miles de personas continúan durmiendo en sus automóviles. A su precaria situación se suma el temor tras las innumerables réplicas que continúan sacudiendo el territorio. En las últimas 12 horas se registró un temblor de magnitud 4.2. Además, hay lluvias y bajas temperaturas. Vivo enamorado de este suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo. Porque yo elegí aquí sembrar mis sueños. Que Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. En mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza. Como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como el salvado muy dos bendita tierra. Paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas. Por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Con tus playas, paraísos de sirena. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el salto.
playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas. Por tu gente con el alma tan sincera. Te amo.